Buenas noches. Hola, buenas noches, Fabricio. Hola. Hola, hola, bienvenido. Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado su día? Cuénteme. Bien, tranquilo, un poquito pesado. Bueno, no pesado, sino que ajetreado, quizás sería la palabra correcta. Sí, correcto. Dado de arriba para abajo. Hay días que así nos toca Sí, correr, horrible. volar. Sí, así me tocó así a mí. Me checa así, quiero ver. Son como 140 kilómetros de viaje, porque es ida y vuelta desde el municipio hasta San Salvador Ay, y ay. después regresé de nuevo. Dios mío, está muy cansado. Un poco, no tanto, todavía tenemos una horita más para dar energía. Ay, qué bueno, ya una más y ya Sí, se ya pueden ir después a sí, ya podrá descansar. descansar. Sí, a mí me queda todavía una hora más después. Vuela, no, hombre. Ya el de las 8 tendría que ser el límite. No, tenemos un curso de 9 a 10. Y siempre de Excel avanzado. No, ese es básico. Básico, ah, ya. Y después de avanzado hay otro curso, aprovechando que estoy aquí. Ajá, fíjese que no le sabría decir, pero voy a Ajá, ¿por consultar. qué? Y yo le doy la información mañana porque puede Ajá. hacer que tal vez den algo así ya especial utilizando una herramienta. Ah, bueno, muchas gracias. Sí, porque es que me enviaron un mensaje a WhatsApp donde decía que podía seguir participando para prepararme mejor. Ajá. Entonces, me interesaba y le consulté ahí en el chat de que si había un curso más que al avanzado, porque en este ahorita creo que vamos a empezar a ver ya lo de el uso de programación, que es creo que la parte que a mí me interesaba, que sentía yo que es la parte donde no sé nada y me interesa un montón aprender a programar en Excel porque hace más automático todo el proceso de los ejercicios que estamos elaborando anteriores. Sí. Sí, correcto. El llenado de formularios, alimentar bases de datos, lo Sí, podemos hacer a sí. través de esta herramienta. Así es que, y por su lugar estará lloviendo, porque aquí sí está lloviendo Y fuerte. lo que sucedió fue de que la tormenta que creo que está llegando ahorita a San Salvador fue la que estaba ya pasando hace como una hora o dos aquí. Porque sí estaba hasta con un huracán, pasó, pero ya se fue hace como una hora, dejó de llover. Y he estado medio viendo y sí, cabal, agarró en dirección de San Salvador. Así que supongo que esa es la tormenta que está cayendo ahí. Sí, porque aquí está lloviendo, como dice usted, está con huracán, así, Sí, tipo así, sí. porque el norte, el ventarrón que se viene Ajá, sí, así está, como tipo huracán. y los truenos, yo espero que no se vaya a ir la energía. Ojalá, ojalá que no. Si no, ni modo, toca descansito a la fuerza. Ay, nos va a tocar reponer. Que nos alargamos un día más. No, primero Un día día. más hasta el viernes. Ojalá que no. No, primero día es que ya finalicemos el jueves y así ustedes ya puedan descargar su diploma. A mí me lo habilitó el sábado o el Ah, viernes. vaya, Ajá. perfecto. Ya lo Sí, tienen sí. así en su poder entonces, muy bien. Sí. Sí, yo solo me lo terminé de hacer el examen, yo solo me lo habilitó. Después de que lo terminé. Muy bien, ya solo estamos esperando entonces a terminar Sí. ya la tutoría. Sí. Ya solo eso. Muy bien, Fabri. Vamos a ver, José, ¿qué nos dice? Bienvenido, José, buenas noches. Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Bien, aquí escuchándole. Y con deseos de aprender mucho de usted. Muy, muy bien, muchas gracias. Yo también aquí con deseos de aprender Sí. de ustedes porque, como les digo, ustedes saben cosas que a veces yo las desconozco. Y ya con su aporte ya va para mi bolsa. Aprendiendo Sí. todo. Solo que hay momentos que la escucho así como no, bueno, no sé, como que el internet me falla bastante. Escucho que queda así bien lenta, pero es por el servicio, Sí, la ¿eh? Yo, señal bueno, es ahorita la que. estoy desde un móvil para.
allá. Para estar aquí en el... Ajá. Esperemos. Pero igual, ahí voy. Sí. Qué bueno, sí. Que no se vaya quedando. Y sí, la señal afecta bastante. E incluso sí, igual ahorita, quiere llover un poco aquí, se siente que ya bien y bien. No, aquí ya está lloviendo, con trueno, le comentaba sí. A Fabricio que se siente tipo como huracancito, así. Sí, ¿de dónde, Fabricio? ¿Cómo está? La escuché. Fabricio, ¿de dónde era? Nos decía. Ah, yo soy de Chalatenango. Aquí. Ah, bueno. Ah, pues sí. Estamos algo de cerca. Bueno, ya. Un poco yo soy, de aquí de Hilo Vasco. Ah, yo soy de Sultán. ¡Buena! Estamos de extremo a extremo. Sí, extremo. Sí. Es que por aquí está cayendo un buen chaparrón de agua. Pero bueno, sí. Gracias a Dios que eso le hace bien aquí a la milpita. Bueno, y en todos lugares, ¿verdad? Las cosechas. Ayuda a sacar sí. Un poco. Uh-huh. Hola, Rosa, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bien, gracias a Dios, aquí ya iniciando la última semana. Gracias sí. A Dios. Y mire, yo quiero aprovechar, fíjense que he estado como queriendo retroalimentarme uh-huh. Desde el inicio, porque gracias a Dios ya terminé prácticamente la plataforma. Todo, pero... Uh-huh. Sí, pero ahora ya me había, bueno, el fin de ayer me puse a practicar, pero fíjese que no encontraba cómo era lo de la función en directo, en el sentido de que ya llevarlo a la práctica, yo sé que son de los casi primero, pero usted está bien empapado de eso, y es, vaya, digamos, en el hecho de cuando yo hago la lista, ¿verdad? Uh-huh. Hago la lista y ubico desde, por decirle, B6 hasta B14. Pero cuando ya pongo los cursos disponibles para este curso, pongo igual, indirecto, y luego me ubico en la fila arriba, ¿verdad? Donde están los nombres de los cursos para que me den los cupos disponibles. Pero no me los genera. No sé qué paso estoy obviando. Algo así, no sé. Entonces, por eso quería si me pudiera orientar. Si puede ser un tiempito para poder sacar de esta duda cuando ya, no sé si ahorita o al final de la clase. Sí, ahorita lo podemos hacer. Vamos a tratar de hacer eso. Ajá, pero... y me voy a quedar, voy a seguir esta noche. Y creo, ¿hasta cuándo tenemos esta semana? Hasta el jueves. Ah, va. Por si tengo otras dudas, voy a seguir practicando en los otros ejercicios. Por si tengo otras dudas, como el día de ahora, tal vez me las puedes solicitar. Vaya, porque... indirecto me recuerda en qué semana estábamos, la semana 2. Ahorita le digo el indirecto, quiero ver cómo quisiera en la segunda... Porque primero está indirecto. Espérenme, quiero buscarme. Permítame, por favor. Ahorita le digo. Porque la primera, el indirecto, en esa no tuve problema. Lo hice bien, ¿verdad? Pero ahí, porque cabal, solo era para ir a traer ya le digo, la sección 1 y de la. Sección 1-2. Sí, porque la primera sección, la función indirecto, y ahí es donde veíamos lo de la referencia, que... Permítame, pongo en el chino. Que ver de concatenar, era de concatenar. Pero ya la siguiente, ahí sacamos la evaluación. Y ya de ahí sigue función indirecto con validación de datos. Sí, ¿es el 1-2? Sí, este archivo no me lo está queriendo abrir. Comparación de datos. Sí, que son... Uh-huh.
Eso creo que fue a finales. No, el archivo. Y no sé si sus grabaciones para escucharlas están en el grupo, porque yo veo en el grupo, quise buscarlas y casi no están. Están, sí, es que están en el grupo en una lista de reproducción. Porque la voy a compartir. Porque esa podría ser otra también, para ver en qué fecha, porque casi como que fue la primera semana prácticamente. Es que indirecto la estábamos trabajando, creo que con el modelo de los teléfonos. Ajá, porque indirecto, si es en esa que me está diciendo, esa función solamente se llama a la celda. Función indirecto con validación de datos. Estábamos trabajando cuántos cupos disponibles habían. Ajá, entonces, donde decía seleccione el nombre del curso, ahí se hace la lista. Ah, bueno, y también se nombran, ¿verdad? Se nombran los campos que tienen que ir unidos. Ajá. Entonces, vaya, cuando ya pongo cursos disponibles para este curso, tendrían que aparecer 10 para este básico, 12 para este intermedio. Siguiendo lo del video, se ve sencillo, solo de poner igual indirecto y de ahí posicionarme en la celda, por decirle F5, y ya debería de, si yo elijo Excel intermedio, ya me tendría que dar automáticamente el cupo disponible. Ahora bien, no sé si ese cupo disponible es ese 10, 12. Tengo también que renombrarlo. Es que a las ya encontré el ejercicio y ya me ubiqué. Permíteme, ya lo voy a compartir. Gracias. Y si no, yo comparto pantalla para que vea, que no sé si lo estoy haciendo bien. Vale, permítame, ya encontré el archivo, vamos a ver. Este es, ¿verdad? Quiero ver. Un momentito, ya va a cargar por ahí. Porque aquí allá el tiempo ya. Mal. Ya cargo. Vaya, muy ajá. Bien. Vaya, ajá. Entonces, en esta celda, nosotros aquí tenemos como que este viene a ser como nuestro valor buscado, por decirlo así. Sí. Vaya. Ya lo hizo la lista. Ya hizo la lista. Vaya. Sí. Ahora, en base al. Vaya. Aquí abajito nosotros escribimos la función indirecto y llamamos al valor buscado, que sería esta celda F5, ¿verdad? Sí. Vaya. Entonces, para que eso nos haga caso, vaya, para que la función nos obedezca, 0 corresponde al aquí. Al de gráfico 1. Entonces, este 0 va a tener el nombre de gráfico 1. Mire, me ubico en la celda de 0 y en el cuadro de nombre aquí dice de gráfico 1. Ah, ya. Eso es lo que quizás me hace falta. O sea que nuevamente tengo que ir, digamos, en el 10, Excel uh-huh. básico. Ajá, y así renombrarlo nuevamente. Ajá, renombrarlo, porque aquí usted solamente los tiene como cupos disponibles, pero al sí. momento de que usted quiere ya, ver cuántos cupos tiene en el Excel intermedio. Excel intermedio. Pues usted está llamando a esta celda. A esta ajá. celda usted le puso quizás el mismo nombre de Excel básico. Sí, esa debe sucedido. Vaya. Entonces lo renombro aquí, el 10. En el 10. Ajá. Tengo que ubicar en el 10 el nombre. Ah, ya lo vi. Uh-huh. Y el 12, si gusta, el 12. Bajar ahí.
Ah, perfecto. Entonces lo voy a renómbrelo. Y si a estas celdas usted le había puesto el mismo nombre, debería de cambiarlo o eliminarla en el cuadro de nombres para que no le vaya a generar confusión. Además de que si usted ya tiene una celda con el nombre de Excel básico, no le va a permitir asignarle otra vez ese nombre a otra celda. Entonces lo voy a hacer y ahí si es tan amable de compartirme ahí los videos en el grupo, dice que ya están. Sí, ya están ahí en la lista de reproducción. Cuando usted me los pidió, yo les compartí en el grupo, pero ya voy a encontrar el teléfono, se lo voy a volver a mandar. Sí, por favor, si me puede mandar. Pero mire, usted, estamos en el grupo donde ahí nos escriben los de los señores también, de inglés. Sí. Porque, digamos, quiero ver cuál es su número. 72. Inga Gaitán. El 72-37. Ah, 72-32. Ajá, pues sí, ahí estoy yo también. Ah, pues ahí me los ubica, por favor. Porque fíjese que aquí, en este grupo, yo no veo este audio, sino que solo me el regaño que me dieron de que no estábamos actualizados. Pero de ahí solamente veo el que ubicó, cabal con su clavel ahí, y este fue... Vaya. La clase de... del 8 de julio, sí, de 8 de julio, es el único audio que tengo de clases, le agradecería si me lo puede ubicar para retroalimentarme cuando esté haciendo los ejercicios. Bye. Aquí se lo mandé, al grupo ya debió de haber caído a todo, dale clic a ese enlace y la va a llevar a la lista de reproducción de YouTube. De todo lo que hemos visto. El único detalle con la última clase es que se recuerdan, bueno, no sé si se recuerdan, el jueves tuve un problema. Hasta el minuto 7, por error, puse el puntero donde decía detener grabación y se dejó de grabar. Entonces luego le di otra vez grabar y yo no me percaté. Yo pensé que había como que la había pausado, pero si lo hubiese pausado no hubiera habido problema. Fue que le di clic en detener. Entonces, cuando yo subí la grabación, solo se me subieron 7 minutos y me asombré porque bien rápido se subió. Y dije, ¿qué le pasa a internet? Está tan fluido. Y como quedé con esa inquietud, me fui a revisar la lista y vi que solo tiene 7 minutos. Entonces, me va a tocar unir la grabación, unir las dos partes, esos 7 minutos, con los otros 54 minutos. Todavía no lo hice, pero me descuidé, me puse a hacer otras cosas y ya casi terminaba y siguió grabando y tengo que volver a recortarla. Entonces, no les digo, bueno, mañana voy a procurar hacerlo, no sé cómo, pero voy a hacer tiempo para eso. Esa es la única clase que estaría incompleta, pero sí la voy a subir, ya la tengo ahí preparada, ya estoy en eso. Entonces, ya es posible, hoy en la noche voy a dejarla así uniéndola y mañana la voy a subir con la clase de este día. Va, excelente. Yo igual me voy a poner, porque dado que esta es la última semana, necesito ponerlas en práctica para cualquier duda poderle consultar. Está bien. Primero gracias. Ok. Bueno, vamos a dejar de compartir esta pantalla. Estos archivos, que si no, no va a pasar lo mismo. Bueno, me va a pasar lo mismo de la última clase, que tenía muchos archivos abiertos y van a ser dos grabaciones las que fue un caos por eso de tantos archivos abiertos. Y me asusté por un momento.
Dije, ajá, yo cómo guardé la grabación y ahora cómo hago, cómo queda la evidencia, me va a tocar, ajá, grabarla a mí sola, porque ustedes ya se las había dado y me, ajá, quedo, no puedo grabarla sola porque necesito que yo no viera que por un momento, caos total, pero... No, pero ahí la respaldamos, que sí, que es así es que... Gracias a Dios la grabé en la nube y me acordé de ese detalle que le había dado su opción y me fui al archivito aquí, hacia la web, a buscarlo, a la web y ahí lo encontré. Gracias a Dios ya me volvió el corazón. Le volvió la vida. Me volvió la vida porque, no. Bueno, les estoy compartiendo el siguiente libro, les aparece. Formulario. Uh-huh. Sí. Vaya, creé una nueva hoja. Y como la vez pasada, el grabar macros me dio problema porque en realidad quizás era que tenía muchos libros abiertos, se saturaba y daba error y no sé qué más. Entonces vamos a realizar la demostración un poco rápido de cómo poderla grabar. Para ello, nos vamos a dirigir a la pestaña programador. En la clase anterior vimos cómo activarlo. Luego nos dirigimos al grupo que se llama código y hacemos clic en grabar macro. Ahora en grabar macro nosotros le vamos a asignar un nombre. En este caso sería registro de estudiante. Así le vamos a colocar, registro de estudiantes. Registro, va. Aquí está, registro, gracias, de estudiantes. Así, ¿verdad? Muy bien, entonces lo colocamos unido, sin dejar espacio, o si usted quiere un espacio, le va a dar guión medio o guión bajo. Usted decide. Yo lo voy a dejar unido. Y hacemos clic en aceptar. La descripción es opcional, así es que si gusta lo pone, si no, no. A partir de este momento, todo lo que nosotros, las pulsaciones que hagamos aquí con el clic, las teclas que nosotros, las teclas que pulsemos, van a quedar grabadas. Entonces, como sé esto, en la parte inferior, aquí a la par de formulario, vean, estoy pasando el puntero. Y abajo me va a salir algo como detener. No me sale, pero está el cuadrito de que está grabando. Ok, entonces voy a iniciar colocando el encabezado. En este caso voy a hacer un cuadro en el cual los encabezados serían nombres. Apellido, digamos que esto yo lo realizo todos los días o con alguna frecuencia y me voy a evitar el hecho de estar realizando este cuadro cada vez que lo voy a ocupar. Edad. Dirección. Y todo eso está grabando. Sí, todo es, ajá, en este momento ya se está grabando. Es que a mí no me aparece la caballo de la pestañita de abajo porque me da el... Ajá. Vale, pero mire, sí. En la parte superior de la pestaña de código, aquí de programador, dice código. Aquí dice detener grabación. Okay. Entonces, ahorita indica que está grabando y cuando ya finalice, vamos a darle clic en detener. Para finalizar y luego ejecutarla. Muy bien. Entonces a esto le voy a aplicar los bordes. Inicio. Todos los bordes. Le voy a colocar aquí un color de relleno. Este tono. Y digamos que yo ya terminé de hacer mi cuadrito. Ahora me voy a la pestaña programador. Y voy a hacer clic donde dice detener grabación. Ya está. Ahora,
para verificar si la macro está funcionando, voy a borrar lo que hice. Y me voy a dirigir a la pestaña programador. Hago clic en el, bueno, me voy al grupo de código y luego hago clic en el botón de macros. En el botón de macros me van a aparecer todas las macros que yo he estado activando. En este caso, las que he grabado, perdón, aquí me aparece el mío, registro de estudiantes. Estos de botón 6 que me están apareciendo en este momento es por una prueba que estaba haciendo en el formulario. Entonces, voy a ejecutar mi macro, la que acabo de grabar. Personal registro de estudiantes y voy a hacer clic en ejecutar. Y de esta forma yo ya tengo mi cuadro elaborado sin necesidad de estar nuevamente número de lista, nombres, apellidos, edad, dirección. Y solamente ya me dirijo a ingresar los valores de los estudiantes, de los productos, de las edades. Inclusive si hay datos que puedan quedar como ya disponibles, así se puede ir haciendo y solo se le da guardar o cómo se va. ¿Cómo me dice? Perdón, no le escuché muy bien. Va, digamos que si hace alguna modificación, digamos en este caso ya le incorporo la numeración. Ajá. Entonces se le va guardando y va quedando ya. Uh-huh. Usted lo guarda. En este caso. Pero no se le da save o qué. Sí, le vamos a dar guardar. Aquí en el botoncito, en archivo o en el disco. Ahí. Uh-huh. Y, en este caso, Ana. Gaitán. Edad. Vamos a poner esta muchachita. 25. Dirección. Aquí está. Ahora voy a guardar el archivo. Guardar. Digamos que ya no necesito mi archivo, lo voy a cerrar. Ahora ya estoy en otro día. ¿A dónde le voy a guardar? Archivo, guardar com. Ahora digamos que voy a continuar trabajando el libro que estaba donde creé la macro. Ya. Pero digamos que ahí donde lo guarda, no hay problema, sí. ¿Cómo lo guarda? ¿Con XLS o con? Ah, en el tipo de archivo. En el tipo de archivo es la extensión, ya le digo. Permítame, ya le diré. Va. XLSM. Lista de validación, yo creo que comparación, formulario de usuario, no sé si será esto archivo. Sí, aquí está. Este es el archivo que acabamos, donde tenemos la macro. Ahora me voy a dirigir. Perdón, y ese relojito es del parte de lo que estamos viendo. Sí. ¿El qué? Un relojito que se ha quedado como ahí parado o en mi máquina. ¿En qué estamos ahorita? Ahorita estamos. Está guardando. ¿No les aparece el archivo que abrí? No. Ah, permítame entonces. Ajá, entonces por eso dije yo quizás mi lado, porque solo está un circulito, pero no sé. Vaya, permítame. Dejar de compartir. Lo voy a compartir otra vez. Yo pensé que estaban viendo. No. Como quizás en lo que le di cerrar el archivo, hasta ahí dejó de compartir pantalla. Estamos ahí ya con el cuadro, ahora, le puso nombres y ahora cómo lo guarda. Vaya, archivo,
como este archivo, este libro ya tenía un tipo de extensión, un tipo de formato, me voy a guardar como, examinar, y en examinar aquí dice, en tipo, este sería el tipo de archivo con el cual ustedes lo van a guardar. Libro de Excel habilitado para macros. De esta forma sería. Perfecto. XLSM. ¿Lo pueden visualizar? Sí. Uh-huh. Libro de Excel habilitado para macros. Para macros. Así se van a estar guardando para que las macros ahí queden habilitadas. Y ya saber que va a estarlas ejecutando. En mi caso, yo solo le di guardar hace un momento. Aquí me fui a archivo, guardar, porque como ya tenía nombre del archivo y el tipo de extensión XLSM, no me dijo cómo lo quiero guardar. Sí, por eso me extrañó, porque solo vi que le dio guardar, pero uh-huh. ¿A dónde? Ajá. Entonces, ahí lo vamos a estar guardando. Guardar como, examinar, y al momento ya, le ponemos el nombre, y acá en tipo, es donde usted le va a marcar libro de Excel habilitado para macro. Volvemos al archivo. Digamos que necesito crear otra hoja para registrar a los estudiantes y tengo que realizar de nuevo el cuadro. Entonces me voy a programador, macros, y en macros voy a seleccionar registro de estudiantes y hago clic en ejecutar. Ahí. De esa manera la macro va a estar disponible para ejecutarla todas las veces que nosotros la necesitemos. Vamos a tratar de grabar otra macro para ver si con lista despliega con formato condicional nos funciona. Voy a seleccionar el rango de celdas y en este caso voy a poner en verde las edades que sean mayores o iguales a 18 años. Voy a iniciar a grabar la macro. Me voy a programador. Grabar macro. Ahora en macro le vamos a colocar el nombre de edades. Edades. Aceptar. Voy a seleccionar, como ya estoy grabando, voy a seleccionar el rango de celdas a la cual quiero aplicar el formato condicional. Reglas para resaltar celdas y voy a seleccionar es mayor que. Es mayor que. Y en mayor que le voy a colocar la edad de 17 años. Recuerdan que el mayor que no incluye al número que tenemos en este momento, sino que él va a empezar a contar de 18. Entonces, el relleno sería verde. Hacemos clic en aceptar. Y vamos a aplicarle la otra para que las que sean menores, es menor que el número 18. Y que sea con texto rojo. Y hago clic en aceptar. Ahora simplemente me iré a programador y voy a detener la grabación. Como en la hoja, me voy a la otra hoja donde teníamos, donde ya habíamos ejecutado esta macro. Y voy a ingresarle este dato. Ahora voy a ejecutar la otra macro. La macro se llama edad y la voy a ejecutar. Ah, pues sí. Me está funcionando. Era lo que queríamos hacer la ocasión anterior con la venta o con el sueldo, que queríamos poner determinadas cantidades en color verde.
que eran superiores, y las inferiores las íbamos a colocar en color rojo. Pero por algún motivo nos estaba dando error. Entonces ahorita han realizado dos macros, ¿verdad? Sí, hemos realizado dos macros. Una en donde, una donde está el formato, el cuadro, y la otra donde tenemos el formato que le estamos aplicando a las edades, que me ponga en verde las mayores de 18 y en rojo las menores. En este caso, si yo en edad al otro alumno le pongo que tiene 18, la tiene que poner en verde, y si tiene una de 17 se va a quedar en rojo siempre. O en otro caso, abriré otra macro, perdón, otra pestaña, me voy aquí a registro de estudiante, voy a ejecutarlo. Y aquí, para llenarlo rápido, vamos a colocarle aleatorio entre, la edad mínima sería de 15, punto y coma, y la máxima 55 años, por ejemplo. Esto es para generar números aleatorios, y ahora vamos a ejecutar la otra macro que teníamos lista. Aquí ya suponiendo que ya tenemos todos los datos ingresados, que ya tenemos los números de lista, los nombres, apellidos y direcciones. Y ahora simplemente queremos que me ponga en verde los que son mayores. Bye. Así quedaría. Nosotros ingresamos los datos y en lugar de que cuando ya finalicemos, voy a seleccionar el rango y me voy nuevamente a inicio y aplicar una a una todas las reglas que yo necesite o cualquier otro tipo de formato que quiera aplicar. Así es la idea de estas macros, es hacer las cosas una vez y luego ejecutarlas todas las veces que nosotras las vayamos necesitando. Si ya no necesitamos una macro, entonces nos vamos a dirigir a programador, nos vamos al grupo, a la herramienta macro, y vamos a seleccionar, por ejemplo, edades, y voy a hacer clic en eliminar. No se puede modificar una macro que se encuentra en un libro oculto, muestre el libro del comando mostrar. Ya los voy a ejecutar un poco. Porque está en medio de culto. Me dice que este es un libro oculto, pero mire, y esa seguridad de macros, ¿en qué momento se utiliza? ¿El qué? La seguridad de macros, ese que está aquí en el. Ajá. ¿En qué momento? Mire, que este sí no lo he utilizado. Yo simplemente me he dedicado a grabar macros. Sinceramente no lo he utilizado. Configuración de mensajes, configuración de la barra de mensajes para todas las aplicaciones. Aquí sería como las configuraciones generales. Documentos de confianza, complemento. Preguntar antes, cuestiones de, para habilitar, preguntar antes de habilitar todos los controles con restricciones mínimas.
serían los permisos, restricciones que usted quiera aplicar de forma general a esto? Barra de mensaje. Voy a verificar. Bueno, como le digo, sinceramente, esta parte yo no la he trabajado, no la he utilizado, no he puesto ninguna restricciones al momento de aplicar macro, de correrla o de mensajes personalizados en caso de que algo no funcione, no lo he tocado. Simplemente he trabajado en grabar macro y aquí en lo del Visual Basic. Pero voy a procurar indagar un poco sobre cómo y cuándo poder aplicarle seguridad. Pero ahorita lo que estaba haciendo, perdón, uh-huh. Ahorita lo que estaba haciendo era como si ya no necesitábamos una macro, ¿cómo puede eliminarle? Eliminarle, ajá, no. Eso. Pero no me deja, no sé. Dice que hay ocultas. Porque, uh-huh, y el libro no está oculto. Eso es lo más. No sé si es porque ya tengo aquí esto de Visual Basic. Eliminar. No se puede. Al momento de abrirlo. Hojas, quizás. O al, no, quizás al momento de abrirlo, Excel a veces le tira mensajitos que si usted desea habilitar algo. Y a veces uno solo le da cerrar en la X y no lee y permite o le da clic para habilitar. Si usted le da clic en habilitar, va a tener acceso al libro y todo. Pero si no, lo va a trabajar como de forma superficial y cuando usted quiere realizar algo, por ejemplo, eliminar, el guardar, guardar determinada algo, algún avance que usted hizo, a veces no lo deja guardar, es como que se lo pone solo de lectura, a veces. Quizás cuando lo abrí nuevamente, me omití algo porque ya ratitos tenía otro libro abierto y no se los podía mostrar cuando estábamos con la de índice, con la de indirecto. Cuando usted me preguntaba, me daba error porque este libro no se ocultaba y no me dejaba ver la otra parte de la alerta que me daba. Quizás por eso fue que esta parte no me está respondiendo ahorita. Pero sí, al momento de darle aquí en eliminar la macro, igual le va a preguntar si desea eliminarla y usted le dice que sí, está de acuerdo, entonces ella va a desaparecer. Voy a verificar. Aquí creé un nuevo libro. A programador. Grabar macro. Le voy a poner el nombre de hola, solo para efectos de práctica. Y digito la palabra hola y detengo la grabación. Voy a borrar la palabra hola. Me voy a macros. Y busco hola. Y hago clic en ejecutar. Y ahí está. Aquí me aparece hola. Intentaré eliminar eso. He quedado como... Ahí está. ¿Cómo qué? Se ha quedado ahí el... ¿Hola? Se ha quedado el disquito. Dice que no hay, no hay internet. Permite. Ay, ay, ay. Bye, ya les estoy compartiendo el libro. Bueno, no sé si es parte del libro, que tengo algo aquí que me da algún error, por este formulario 2, que no me permite guardar, eliminar nada. Ok, bueno. Mañana voy a intentar otra vez eliminarla, porque ahorita ya se me va a ir la clase, y vamos a ver lo que es el tema de este día. Ya por lo menos ya vimos que sí podemos grabar una macro y ejecutarla. Y en la clase anterior la grabábamos y nos la dejaba media. No hacía todo. Ahora es eliminar que no podemos. Pero mañana vamos a crear un libro de cero, un libro nuevo,
donde no tengan formularios de ningún tipo, creamos una macro y ahí sí tendría que permitirnos eliminar. Vale, en este caso, el tema es formularios de usuario de Visual Basic para aplicaciones. Capacitar a los participantes en la elaboración de formularios de usuarios desde el editor de Visual Basic. No se ve nada, estamos en la página de formularios. Uy, uy, uy. Otra vez, ya la voy a volver a compartir, permítanme. Vale. Vamos a esperar y me dicen si sí o no. Aún no. Hoy sí. Vaya, gracias. Bien, entonces vamos a trabajar en la elaboración de usuarios, de formularios de usuario con Visual Basic. Tal vez ustedes en básico 1 generaron formularios automáticos, pero ahora nosotros los vamos a crear de cero. Los formularios de usuario, también conocidos como User Form, son cuadros de diálogo que hacen uso de controles APTX, así se llaman esos controles, APTX, y que nos permiten solicitar información al usuario. Estos formularios son creados desde el editor de Visual Basic y administrados desde código Visual Basic. La pestaña programador no se muestra de forma predeterminada en la ventana de Excel, pero esta parte nosotros ya la hicimos el día jueves, en donde la activamos. Pero si no, nos vamos a archivo, luego opciones, personalizar la cinta de opciones, y al personalizarla vamos a activar la casilla de programador, o en otros es desarrollador. Y luego hacemos clic en aceptar. Y ya esa opción ya nos va a aparecer en el menú. Ahora bien, crear un formulario en Excel. Los formularios de Excel son creados desde el editor de Visual Basic, seleccionando la pestaña Programador y luego clic en el icono de Visual Basic. En la ventana que se abre de Visual Basic, hacer clic en el icono Insertar User Form. Estos User Form son los formularios de usuario que nosotros vamos a estar trabajando, en el cual vamos a ingresar las etiquetas y las cajas de texto para guiar al usuario sobre qué datos tiene que ingresar. Otra forma de ingresar un usuario es haciendo clic en la pestaña Insertar de la ventana de Visual Basic. Ahora bien, inmediatamente se mostrará un recuadro gris vacío con el nombre de User Form 1, y este nombre de User Form 1, al igual que los libros de Excel, si nosotros vamos abriendo más y más libros, simplemente se va a ir aumentando el correlativo, User Form 2, 3, 4, 5. Pero el hecho de que se vayan generando así no significa que ese nombre va a ser de forma predeterminada. Nosotros lo podemos modificar acorde al tipo de registro, al tipo de información que nosotros estamos realizando en este momento. Por ejemplo, aquí donde dice, en esta ventanita, User Form, podría decir registro de usuario, registro de producto, control de venta, o formulario de acceso, dependiendo. Muy bien. Ahora, esta paleta de herramientas es donde encontré, y una paleta de herramientas llamada cuadro de herramientas. El cuadro de herramientas es esta ventanita que tenemos aquí pequeñita, que se nos va a habilitar al momento de crear un formulario. Al momento de crearlo, se nos va a habilitar ella. Pero si por algo, alguna razón, no está habilitada, aquí tenemos esos martillitos a la par de este signo de interrogación azulito. Tenemos los martillos. Entonces, esa es la caja de herramientas. Le vamos a dar clic a ese botoncito y nos va a permitir ver esta cajita pequeñita de herramientas. En él se encuentran los controles de los formularios, como por ejemplo, etiquetas, listas, botones, imágenes y muchos otros que nos permitirán crear un formulario.
Si el cuadro de herramientas no se abre predeterminadamente con el formulario, hacer clic en el icono cuadro de herramientas de la barra estándar de la ventana de Visual Basic, lo que les comentaba hace un momento. Vamos a buscar estos martillitos y vamos a dar clic sobre ellos para activarla. Si por algún error nosotros la cerramos o nos estorbaba. En el panel de proyecto de la ventana de Visual Basic podrás ver cuántos formularios se han creado en todos los libros que de Excel estén abiertos. También se utiliza el panel para eliminar los formularios haciendo clic derecho sobre su nombre y clic en quitar user form. Aquí en esta ventanita de proyectos vamos a ver en la parte superior las hojas que nosotros tenemos activas, en este caso hoja 1, y en la parte inferior los formularios que nosotros vayamos creando. Vamos a hacer clic en siguiente para visualizar el video que nos comparten en plataforma y luego nosotros pasaremos a realizarlo ya en nuestro libro de Excel. Los formularios se eliminan. Hola, bienvenido a tu clase de Excel avanzado. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar los formularios de usuario con Visual Basic. Para utilizar los formularios de usuario, primero tenemos que activar dentro de la ventana de Excel lo que es la pestaña programador, ya que a través de ella vamos a entrar a lo que es la ventana de Visual Basic. En este momento, como podrás ver, yo ya lo tengo activo, pero te voy a mostrar los pasos que debes de realizar para que puedas activarla en tu computadora, en tu programa de Excel, para trabajar lo que son los formularios de usuario. Nos vamos a la pestaña Archivo, en Opciones. En las opciones de Excel vamos a seleccionar la opción que dice personalizar la cinta de opciones y vamos a venir a activar lo que es la casilla de verificación de la pestaña programador. Una vez que ya está activa la casilla de verificación, hacemos clic en aceptar y en la ventana de tu programa podrás ver que después de la ficha vista se va a activar la pestaña programador y a través de ella vamos a trabajar los formularios. ¿Cómo vamos a hacer para crear un formulario? Mira, en esta plantilla de ejercicio yo ya tengo un formulario el cual lo llamo con este botón. Posteriormente te enseñaré a crear estos botones para llamar el formulario. Mira, este es un formulario creado con Visual Basic. Tiene el botón de ingresar, el botón de cancelar y dice bienvenidos a la aplicación de ingreso de datos. En general los formularios, ¿verdad? Es un tipo de objeto en el cual los utilizamos para introducir datos que posteriormente se ordenan en algún lugar de nuestra hoja de cálculo, de nuestra base de datos. Al hacerle clic en el botón de ingresar, pasamos al siguiente formulario en el cual falta crear los cuadros de texto. Solo están los nombres, estos se llaman etiquetas y posteriormente tenemos que crear el lugar a donde se introducen los datos. Esto es solo un ejemplo, aún no está terminado. Te voy a mostrar cómo vamos a crear o a comenzar a elaborar el formulario en Visual Basic. Primero, activas la pestaña programador y le haces clic en el icono de Visual Basic. Dice abre el editor de Visual Basic. Una vez en él, vamos a identificar el icono de formulario. Mira, aquí tenemos un panel en el que nos va a mostrar los formularios que ya tenemos elaborados en lo que es nuestra hoja de cálculo, nuestro libro de trabajo abierto. Los podemos hacer a través del icono que dice insertar user form. También los formularios también son
llamados User Form, ¿verdad? El lenguaje que utiliza este editor es en inglés. Muchas de ellas, de estas palabras, las encontraremos en inglés. Este es el cuadro de herramientas en el cual tenemos los controles que, con los cuales vamos a personalizar nuestro formulario. Y también tenemos la opción de insertar. Mira, en insertar también se encuentra lo que es la opción para insertar el formulario. El formulario lo insertamos. Lo que nosotros tenemos que crearle son los botones. Mira, este cuadro de herramientas, si no se te activa a cuando insertes el formulario, lo puedes hacer a través de la barra de herramientas estándar de esta ventana en el icono que se llama cuadro de herramientas. Es la figurita que tiene un martillo. Entonces le haces clic y se te va a abrir en la ventana. Podemos hacer nuestro formulario un poco más grande. Lo podemos cambiar de tamaño arrastrándolo de este recuadro que se muestra alrededor, simplemente al seleccionarlo. Mira, en este panel que se llama Proyecto de Visual Basic, es importante que identifiques el formulario en el que estás trabajando. Por ejemplo, este es el formulario, mira. El formulario 2 es el que te mostré al iniciar este video, en el cual doy la bienvenida a la aplicación de ingreso de datos. Este formulario ya está iniciado. Posteriormente, que le hacemos clic en el botón de ingresar, te aparece el siguiente formulario, que en este caso es el número 3, porque es el que no tiene aún los cuadros de texto, que en las próximas clases se los vamos a agregar. Ahora te voy a mostrar algunos de estos botones que son los que más se utilizan. El botón de etiqueta es el botón que vamos a utilizar, mira, para crear la etiqueta como lo que es el nombre o el encabezado con el cual se indica lo que se va a escribir en el cuadro de texto. Mira, basta con que le hagas un clic y los arrastres y comiences a dibujarlos y a moverlos dentro de tu formulario. En la próxima clase te enseñaré cómo personalizar tu formulario, además de comenzar a darle una estructura. Bien, ¿pueden ver la pantalla de Excel? Sí, se visualiza. Ok, gracias. Ok, ahora nos vamos a dirigir a la pestaña programador y luego nos vamos al grupo de código y buscamos el botón de Visual Basic. De esta forma, aquí nosotros podemos visualizar todos los formularios que nosotros tenemos abiertos. Aquí en la parte superior, Microsoft Excel, tenemos las hojas que nosotros hemos creado, las hojas de trabajo. Y en la parte aquí de formularios, nosotros tenemos todos los formularios que nos han compartido en el libro. Doy doble clic para visualizar el contenido de un formulario. Por ejemplo, en formulario 2, mira, aquí estoy, doble clic izquierdo y él me llamó al formulario. Bienvenidos a la aplicación de datos de ingreso. Luego, en formulario 1, doble clic y es este formulario de color rosa, el color de relleno que tiene. Aquí está. ¿Cómo lo voy ampliando? Vean, me ubico aquí en los bordes, aquí en los bordes del formulario. Y de esta manera lo voy ampliando. Esa sería mi área de trabajo. Ahora el formulario interno también lo puedo seguir ampliando. Si yo necesito más espacio para agregar más etiquetas, más botones o otro tipo de listas. Esta clase era solo para conocer esta parte
de cómo llegar aquí a los formularios, cómo entrar ya a Microsoft Visual Basic para aplicaciones y crearlo. Vamos a crear un formulario. Nos vamos a insertar aquí a la pestaña, al menú, insertar, y luego tenemos User Form. Nos habilita nuestro nuevo usuario. En este caso, miren, también me habilitó la caja de herramientas. Así se llama, User Form 1, mi usuario. Si a mí me estorba mi cajita y por error la cerré, me voy a dirigir aquí a la herramienta de los martillitos, le doy clic a cuadro de herramientas y ya la tengo disponible. Voy a ampliar mi área de trabajo, del formulario. Me ubico aquí en el borde inferior derecho, clic izquierdo y arrastro hasta dejarlo al tamaño que yo lo necesito. En este caso lo voy a dejar así, algo pequeño. Y les voy a mostrar aquí las herramientas que tenemos en esta caja de texto. Las más comunes con las que nosotros vamos a trabajar sería esta etiqueta, la cual hacemos clic y directamente arrastramos hacia la posición donde lo queremos dejar. Tenemos un cuadro de texto, que igual hacemos clic y lo arrastramos. En este caso, etiqueta, aquí puede decir nombre, clic en él, y aquí puede ser este título que diga el nombre completo, lo que me va a indicar que en esta caja de texto yo voy a introducir mi nombre completo. Asimismo, podemos crear otra etiqueta para edad y colocarla donde yo quiera. Voy a tratar de alinearla. Activé los códigos y como lo activé, le doy clic aquí en cerrar. En esta parte de aquí abajo de propiedades, es lo que vamos a trabajar ya en la clase de mañana. Vamos a personalizarlo, vamos a introducir un nombre a las etiquetas de forma interna y para saber a qué corresponde esa etiqueta, vamos a estar trabajando ya con el caption aquí. Pero esto lo veremos en la clase de mañana. Ahora solo era para familiarizarnos un poco con la ventana, con el entorno de los formularios. Vamos a crear un formulario de cero hasta agregarle los botones y irlos configurando de la forma correcta. Entonces, la clase solo sería esto: cómo nosotros podemos insertar un formulario desde la pestaña Insertar, cómo podemos activar la caja de herramientas y al hacer clic en la caja, nosotros hacemos clic en cada uno de los elementos que nosotros vayamos necesitando y los dejamos donde nosotros deseamos. En este caso, voy a insertar un botón de comando, clic izquierdo y arrastro, y lo dejo en la ubicación que yo lo necesito. Bueno, me voy a quedar aquí, los veo el día de mañana, primero Dios, y ya mañana vamos a darle formato, como les digo. Vamos a insertar etiquetas, cajas de texto y botones y vamos a configurarlos de forma correcta mediante las propiedades de cada una de las herramientas. Feliz noche a todos. Gracias, ingeniero. Nos vemos mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.